Historias de la cripta. Yo veo el futuro, queridos amigos. Y en el vuestro veo algo grotesco. Algo que da asco y repulsión. Soy yo. Esta historia es una incursión enfermiza al suspense sobre una cazafortunas que quería mucha pasta para comprar quincalla y bisutería. Cuidado, Katy. Quizá te toque el premio gordo. Tenía razón. La puerta está abierta. ¿Es usted Madame Borna? He oído que predice el futuro. Ha oído bien, ¿verdad que sí, Trotsky? Bueno, yo no creo en estas cosas, pero he pensado que si no sobrepasamos mi horario de comida... Sí, querida, ¿qué caray? El precio son $20. Se paga por adelantado. ¿20 pavos? ¿Y qué utiliza? ¿Cartas de tarot? Yo tengo lo que se conoce como videncia. Me utilizo a mí y a usted. Leo sus vibraciones. Siéntese. ¿Mis qué? Imagine que yo soy un recipiente vacío y su energía psíquica, su espíritu, me llena. ¿Empezamos? Es usted una chica trabajadora, ¿verdad? Es secretaria. Está malgastando su vida. Escribir. Pero eso no es lo que quiere, ¿no? Toda su vida ha deseado un buen matrimonio, casarse por dinero, pero no ha tenido oportunidad. Así que sigue trabajando y esperando conocer a Don Perfecto. O debería decir Don Rico. No está mal. Bien, hoy perderá su trabajo. Ni hablar, mi jefe está de viaje. Así que es imposible que hoy me echen. Ha cometido un gran error. En este terreno no cometo errores. Y le diré más. Antes de que acabe el día, tendrá otro trabajo. ¿Sabe qué? Está loca. Se terminó mi hora de comer. Me largo de aquí. Gracias por nada. ¡Trotsky! ¡Ven aquí! ¡Trotsky! ¡Vieni qua! ¡Vieni qua! Sally, Madame Borna es una pérdida de tiempo. Es una charlatana. Oh, monta un número raro y luego sin más escupe que Clayton va a echarme hoy. Le he dicho que ese idiota no está en la ciudad. De hecho, señorita Finch, ese idiota ha vuelto por sorpresa. Lo siento, señor Clayton. Bien, señorita Finch, no soy la clase de jefe susceptible que se enfada cuando le insultan. Sin embargo, en esta tarjeta consta que salió a comer a las 12. Sí, señor. Y ya sabe que aquí solo damos una hora para comer. Sí, señor Clayton, lo sé. Está despedida, señorita Finch. Es 1:25. Recoja sus cosas y márchese. No es que te marches, es que estás despedida. ¡Lo has entendido! ¡Fuera! ¡No estoy despedida! ¡Lo dejo, pedazo de cretino! Y no conseguirás sustituirme. Eres completamente irreemplazable. Seguro que tendré que cerrar. ¿Y ahora dónde encontraré otra camarera? ¡Eh, usted! ¿Me está hablando a mí? ¿Quiere un trabajo? Vale, tenía razón. Me han despedido. Pero ha sido culpa de su maldito reloj. Se retrasa. Sí, así es. Pero no ha estado mucho rato en el paro, ¿verdad, querida? No mucho. Todas las salidas son una entrada a otra parte. ¿Verdad, Trotsky? Vientos nuevos soplan para usted. Veo una gran cantidad de dinero que entrará en su vida un día de estos, querida. Pero antes veo a un hombre de negro. Y usted va de blanco y está a su lado. ¡Es su boda! ¡Qué bien! ¿Puede decirme algo más sobre el dinero? Lo siento, querida. Ese hombre no será rico en el momento de su matrimonio. Ah, pues olvídelo. No me casaré con ningún cretino si no está podrido de pasta. Y me refiero a mucho dinero. Un yate, una mansión, pieles, anillos de diamantes, abrigos de armiño. Barcos y abrigos. ¿Qué hay del amor?
Bueno, sí. Eso también es importante. No para usted. Le gusta el dinero, ¿verdad, Katy? Y yo qué sé. Nunca he tenido. Poco después de casarse, su marido heredará dinero. Gran cantidad de dinero. Le llegará de parte de alguien cercano y querido. Después de heredar el dinero, morirá. Violentamente. ¿Quiere decir que seré una viuda? ¿Una viuda rica? Le conocerá esta noche. Un hombre grande se le acercará. Estoy lista. ¿Traigo otra copa, chicos? A nuestra nueva camarera, gracias. La señorita Katy Finch. ¿Dos más? Vamos, sean cálidos y generosos con ella y quizá ella sea cálida y generosa con ustedes. Y ahora lo que todos estaban esperando, la actuación estrella de la noche, Miss Nebraska al desnudo 1948. Recibamos con un fuerte aplauso a Ora Lee. Adelante. ¿Amables y generosos son? Divas bien estúpidos y tacaños. Dame dos stingers y un whisky. ¿A qué crees que vienen estos hombres? Lo sé, he visto el cartel de fuera. Dice buenas tetitas en vez de buenas propinas. Ay, mira el tío que acaba de entrar. Vaya, qué grande es. ¿Qué tío? ¿Qué tío? No me digas que no le ves. Es tan grande que seguramente tiene código postal propio. ¿Te refieres al tío de tamaño natural? Jesús. No es tu tipo, ¿eh? No creo que sea ni de mi especie. Es uno de nuestros mejores clientes. Muérdete la lengua y a trabajar. Hay que cuidar a los clientes, bonita. De acuerdo al... Sí. ¿Qué te sirvo? Tomaré un Rob Roy. ¿Quieres algo más? Una cita. Cuando salgas del trabajo. Por la bebida no hay problema, pero de la cita ni hablar. ¡Eh! ¿Te estás haciendo la dura? No. Me estoy haciendo la imposible. Real, un Rob Roy para el Gordon Flon. Enseguida, bonita. Ya sé que no quieres salir conmigo, pero yo, verás, soy de esos tipos que no aceptan un no como respuesta. Pues qué tal un nunca, y ni loca, ni por todo el dinero del mundo. Verás, lo que pasa es que me haces volar, nena. Seamos serios, ni unas líneas aéreas podrían hacerte volar. Eso suena a chiste. Ya sé que tengo un poco de sobrepeso. ¿Solo un poco? Y Hitler es un poco antisemita. Y Eisenhower es un poco calvo. Y el Papa es un poco católico. Venga. ¿Qué estás haciendo, nena? No puedes negarlo. Hay una conexión especial entre nosotros. Estaremos juntos. Es el destino. ¡Madame Borna! Tiene que decirme que ese gordo asqueroso no es el hombre con el que me casaré. Has sido brusca con él, ¿verdad? Venga, cálmese, siéntese. Oh, es un cerdo. Y esa cara... Y ese aliento. Dígame, ¿quién es mi hombre? Él es su hombre. Él es con quien se casará. El hombre grande, se lo dije. Yo lo veo todo. Él es el que heredará una fortuna después de su boda. Pero escuche, le dije que poco después de casarse, él morirá. De forma violenta, ya se lo dije.
Relájese, no se preocupe, coja una galleta de animales. Coma. A Trotsky le vuelven loco. Sally, es que no creo que pueda soportarlo. ¿Por qué no? Madame Bourne ha acertado todo lo demás, ¿no es así? Sí, pero ese tipo es demasiado grotesco para mirarlo. Si lo hiciéramos, me asfixiaría. Venga, alegre esa cara. Cásate con él. ¿No dice Bourne que será un matrimonio breve? Sí, querida. Pronto heredará el dinero y morirá violentamente. ¿Te ha dicho cómo? No lo ha especificado. Atropellado. Aparece un coche, lo espachurra y desaparece. Lo esparce por toda la calle. Es muy grande. Créeme, enorme. Haría falta un camión. Solo un camión enorme podría chafarlo. Aún mejor, lo veo sentado delante de una mesa enorme llena de comida que se mete en esa gran bocaza. Y entonces se atraganta con un pedazo enorme de carne y empieza a tener arcadas y a escupir comida y los ojos se le empiezan a salir y ya sabes, entre lágrimas y las venas le van a estallar. Ve a por él, Katy. Tienes que ir a por él. Tienes que ser más amable con los clientes. Más amable. Los clientes necesitan cariño y atención. Oye, enfermera, creo que tienes un paciente. Hola, nena. ¿Qué te apetece? ¿Estás ocupada esta noche? Porque pensaba que si terminas temprano. No. Hey, nena, no seas mala. ¿Qué noche no estás ocupada? Todas las noches. Ya. Estás demasiado ocupada para ir a cenar y a bailar. Es ideal. Yo no. Shh. No lo notas. Te traeré una copa. Un Rob Roy, ¿verdad? Sí. Oye, no sé ni cómo te llamas. Has conocido al señor Charlie Marno. Y es un placer conocerte. Katy, me encanta la comida china, excepto por una cosa. ¿Es como si tuvieras que cenar 20 minutos después? ¿Cómo lo has sabido? Es que tengo los pies bastante ligeros. Ojalá también tus pisotones fueran ligeros. ¿Cómo? Digo que te portas como un caballero. Gracias. Espera. Bueno. Ha sido una velada estupenda. Sí, es cierto. Bien. Bueno. Tengo ganas de que sea mañana, nena. ¿Y eso por qué, Charlie? Porque cada día estoy más guapo. Bueno, ¿qué te parece mi traje nuevo, eh?
Es muy tuyo. Sí. Verás, lo vi colgado en el perchero y ponía... Charlie Marn. Ah, me conoces muy bien, ¿verdad, nena? Y después de tan solo un par de citas, increíble. Estamos hechos el uno para el otro. De acuerdo. Mira, solo tengo... Ahora no tengo mucho, pero tengo buenas perspectivas y estoy... Estoy loco por ti, así que... ¿Te casarás conmigo? Es una pregunta muy importante, Charlie. Es decir, no sé nada sobre ti. Sabes que te quiero. Sobre tu pasado. Tu familia. Bueno, es decir, ¿y si ocurriera algo? ¿Y si hubiera una emergencia? Bueno, ¿hay alguien que pudiera ayudarnos? Ya sabes, un hermano, una tía. Alguien que sea rico. Rico. Bueno, solo mi tío. Tiene una fábrica. Tiene mucho dinero, mucho. Pero no pienso pedirle nada. Ah, seguro que no te hará falta. Sí, Charlie, me casaré contigo. ¿Quieres a este hombre, Charlie Marno, como legítimo esposo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Hasta que la muerte nos separe. ¡Katy! Vamos, nena. ¿Por qué tardas tanto, cariño? Vamos. Empieza sin mí. Ah, bueno, quizá lo haga. No sé cuánto más podré esperar. Vamos, nena. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish. Cielito, cielito, te has dejado aquel rincón. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. ¿Qué tal los cereales? Genial, cariño. ¿Y los huevos? Genial, cariño. De acuerdo, aquí tienes el postre. Ay, señor. Me encanta la vida de casados. Es estupenda. But I don't enjoy it half as much. Cariño, no olvides mis calzoncillos. Me duele la cabeza. ¿Otra vez? Ah, olvida las aspirinas. Te voy a dar una dosis súper fuerte de Charlie Marno. Charlie, venga. Oye, Charlie. ¿Qué? ¿Sabes algo de tu tío? Ya sabes, el rico. ¿Mi tío? El de la fábrica, sí. No, ¿qué iba a saber de él? Vive en el oeste con su familia. ¿Familia? ¡Maldita sea, Charlie! ¿Por qué no me dijiste que tenía familia? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás loco? ¿Qué más da? Pues solo mi maldito futuro. Eso es todo. He pasado 3 meses con ese tipo por su culpa. Está loco, como una cabra. Nunca va a heredar dinero. No es más que un cerdo gordo y sin blanca. Y así será siempre. ¿Se acabó la luna de miel? No lo entiende, ¿verdad? Oiga, he terminado con los dos. No pienso malgastar más ni mi tiempo ni mi dinero. He terminado, se acabó, ya basta. Mire, usted no es más que una farsante. Es una estupidez. ¿Sabe qué? Es usted una porquería.
Él heredará el dinero y después morirá. Vorna tiene razón. Vorna siempre tiene razón. ¡Espere! ¡Cámara! ¡Vamos, silencio, silencio! ¡Silencio, todo el mundo, por favor! ¡Silencio! ¡Señorita, felicidades! ¿Qué hará con el premio? ¿Por qué? Pues porque es usted la clienta 1,000,000 de la cadena Hudson Automat. ¿Cómo se llama, por favor? Soy la señora Kathy Marno. Bien. ¿Pero qué pasa? Señora Marno, solo un momento. Estoy escribiendo su nombre en este cheque. Señora Kathy Marno, la cadena Hudson Automat tiene el placer de entregarle a usted, nuestra clienta 1,000,000, un cheque de $1,000,000. ¿Puede decirnos sobre esto? Borna es una vieja idiota. ¿Qué? Que es genial ser rica. Usted está casada. ¿Qué dirá su marido cuando vea este talón? Tengo ganas de llegar a casa y contárselo todo. Sí. He ganado $1,000,000. Así es. Kathy, ¿eres tú? Sí, soy yo. Gordo, vago y asqueroso. Me largo de aquí. Yo tengo dinero y tú no. He tomado mi última dosis de Charlie Marno. Gracias a Dios. ¿Qué estás diciendo? Estoy hablando de ti, gusano. Ya no te necesito. ¡Me marcho! Ya no leeré más esa cloaca pestosa a la que llamas cuerpo. Me largo. Gracias por 3 meses de náuseas. No. ¡Quédate tu maldita ropa! Nunca conseguiría quitarle tu fétido dolor. Y ahora tengo mucho dinero. ¿Ves? Mucho, mucho, mucho. Me compraré ropa nueva. Adiós. Kathy, cielo. No puedes marcharte. Así nos queremos. Me das asco, Charlie. Cada día contigo ha sido como una eternidad en el infierno. Shh, ¿lo notas? ¿Notas eso? No lo noto, Charlie. Y no lo he notado nunca. Y ahora aparta tus sucias zarpas. Suéltame. ¿Quieres un consejo, Charlie? Come ensalada de vez en cuando. Y date un baño. Kathy, una última cosa. ¿Qué? Si no eres mía, no serás de nadie. No me mires así, Charlie. ¿Qué estás haciendo? No te alteres. Tranquilo. Suelta el cuello. Suéltalo. Charlie. Suelta el cuchillo ahora. Muy bien. Charlie, suelta el cuchillo. Suelta el cuchillo. Si no eres mía, no serás de nadie. No serás de nadie. Si no eres mía, no serás de nadie. Si no eres mía, no serás de nadie. No serás de nadie. No serás de nadie. Kathy Finch era una chica solitaria que quería dinero y amor y encontró a Charlie Marno. Se casó con él porque creía que iba a heredar una fortuna y después moriría. Bien, Charlie Marno heredó una fortuna de Kathy Finch después de asesinarla. Les habla Ernie Kepros en directo desde la penitenciaría del estado, donde el capellán ha dado la extrema unción y Charlie Marno ha tomado su última comida, que ha sido la más abundante que haya tomado jamás un condenado a muerte. Están a punto de cerrar las persianas.
Ha sido impresionante. Un final violento para un hombre violento. Les habla Ernie Kepros en directo desde la penitenciaría del estado, donde el capellán ha dado la extrema unción y Charlie ha tomado su última comida. La puerta está abierta. El programa con el escalofriante caso de los señores Smith en un pueblecito de Dakota. Mientras el señor Smith estaba desayunando, preparándose para otra jornada de duro trabajo... ¿Es usted macho, Madame Borna? Sí, querida. He oído que usted predice el futuro. Según nos ha explicado... ¿Ha oído bien? ¿Verdad que sí, Trotsky? El precio son $20. A continuación veremos... Se paga por adelantado. Y un interesante estudio acerca... Pobre Katy. Sé que le tocó el gordo. Y Charlie, ¿qué corte le dio? No obstante, él no estaba triste. ¿Sabéis? Cuando Charlie se comió su último postre, pidió otro más. Y ahora, predeciré el futuro. El próximo día, estaréis en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo canal, para ver otra horrible y letal galería de los horrores.